Everyone. I just went to the how can I say this in English? It's like a Comic Con, but only of comics, and they sell merchandise and books and I don't know, necklaces. And you only have to pay 1 euro, and they give you this comic for free. And I thought it was going to be a bit like boring, and they wouldn't have a lot of stuff, but they did, so I'm glad I went. And they also give you like this bracelet in case you go out and you want to go back. And I bought some stuff like these cards. I haven't opened them yet, but they told me it's like each card represents a character. And then I also bought this. It's a mug. So, and of course, I couldn't live without buying something of Frozen. And there was an Olaf in a staff bear, or I don't know how you call it, but it was expensive and it was kind of big, so I didn't buy it, but I wanted to. And I also got like other leaflets and a lot of advertisements, and I also recorded inside. I don't know if I'm gonna put those clips before this one or after, but in any case, I'm going to add in this same video clips of what I saw there, like the different stands. And there was also a competition where there were people dressed like Daenerys Targaryen, Jon Snow, and two more. I think it was Robb Stark, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Cersei, and the other one was the brother of the king, Robert Baratheon. I can't remember his name. And it was like a competition, and people were placed in different groups. And I think the Starks won at the end. And then they did like a round of questions, and some of them were easy, like who is the brother of Daenerys. But others were a bit more difficult, like what are the names of the dragons of Daenerys. So I hope you enjoy it. I did. So there you go. Bye. Participantes de la gincana de Juego de Tronos. ¿De Tronos? Solo se puede ganar o morir. Pero recordad, un Lannister siempre paga sus deudas. Me
presento ante vosotros. Soy Stannis Baratheon, heredero legítimo y único rey de los Siete Reinos desde que mi hermano Robert fue asesinado a manos de los malditos Lannister. Como señor de Rocadragón y señor de las Tierras de las Tormentas, uníos a mí y ganaremos esta contienda. Soy Robb Stark, hijo de Ned Stark, señor de Invernalia. Se acerca el invierno para nuestros enemigos. 20.000 norteños viajan hacia el sur para vengar la muerte de mi padre. ¡Uníos a mí! ¿Vas a comprar? Ana. ¿Cuál? En unos momentos en la sala de talleres comenzará Superhéroes del Reciclaje. Quedan solamente dos plazas a partir de 4 años. Vale, para valer.
De aquella del doctor, tú tienes que ver una chica. Sí, déjate un mogollón. ¿Y de chica? Pero de chica. No, pero no. Yo me cogí una S y me quedó más enano. A ver si le mola las que hay. Porque también es más raro comprarlo, ¿verdad? Hoy me va a tocar mi idea. Perdona, ¿no tenéis más collares de nombre de mi hermano. Ese rubio que a veces ponía cara de loco. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Vaya, parece que mi equipo tiene algunas dudillas. Segunda pregunta, ¿quién va a responder? ¿Cuáles son los nombres de mis padres? Ned Stark y era Catherine. ¡Muerto! Correcto. Segunda pregunta, Lady Cristina. ¿Cuáles son los nombres de mis tres queridísimos hijos? Joffrey, Micaela y Tomás. Continuamos. ¿Cuáles son los nombres de mis futuros tres dragones? ¿Dónde? ¿Cuál es el nombre de mis dos hermanos? Robert. ¿Robert? Robert y el caballero, el que estaba con el caballero de las rosas. ¿Pues eso, el gay? ¿El hombre? El gay y el rey. ¿Otra casa? Se acerca el invierno. ¡Correcto! Tercera pregunta. ¿Con qué dos casas estuvo a punto de emparentar mi hijo Joffrey? ¿Lady Mary? Con...
con la casa de Highgarden, ¿no? Y con los Starks. Qué lástima, Lady Mary, que no has visto. Pero con una sí que emparentó. ¿Cuál era el nombre de mi esposo? Khal Drogo. Khal Drogo.